literalmente todo cerrado. Yo voy justo a esa calle. Vamos a calle Molera. Entonces, nos vamos a tener que desviar por allá. Hoy me tocó metro, chicos. Voy a tener que dar una mega vueltota para poder llegar a calle Moneda. Entonces, bueno, vamos, estamos yendo. Ok, chicos, estamos en Moneda. Casi prácticamente tenía que haber recorrido esta, pero como la tienen cerrada y hay muchos manifestantes, tuvimos que dar la vuelta para el lado izquierdo y dimos la vuelta para el lado derecho nuevamente y estamos por sobre Correo Mayor y entramos a lo que es Moneda. Vamos a ver, nos invitaron a grabar una tienda de puro oro laminado. Entonces vamos a ver qué onda con esta tienda. Acuérdense que los videos, chicos, son para que ustedes se ayuden a comparar precios, calidad, estrato, sepan todo lo que hay en la Ciudad de México, lo que puedan encontrar, novedades, tips. La verdad es que tienen que sacarle el lado bueno o lo mejor a todos los videos. Ya sea míos o de mis compañeras, siempre se aprende algo nuevo. Entonces, estamos justo en la iglesia de aquel lado. En esa esquina van a encontrar a la señora Clau, a Coacono, a Miguel de Oro Viejo. Van a encontrar a las pashminas, a Michelle. Entonces vamos a ingresar. Esa que está sobre aquí, es que traigo mi diablito y me tocó metro. Esa que está aquí es Academia. Entonces, a la tienda que vamos es esta, chicos. Tómenle bien screenshot para que no se pierdan. De hecho, está en la bodega de Freddy. Está ubicada justo aquí en medio. Aquí en medio está la bodega de Freddy. Allá está Aquacolor. Está Moneda 18, Moneda 19. Y esta es la belleza que vamos a grabar el día de hoy. Está ubicada justo enfrente de la iglesia. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer acá de este lado. Chicos, prepárense. Hey, chicos, prepárense porque nos van a dar un recorrido completo por esta tienda. Entonces vamos a ver qué es todo lo que ellos pueden ofrecernos. Proveedores confiables, van a empezar a trabajar con el canal. Entonces ya saben que una vez entrando al canal es totalmente de confianza, ¿no? Aparte de que son conocidos de otro local que ya grabamos. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Silvia. Silvia, dime dónde es que estamos ubicados. ¿Cómo es que vamos a llegar contigo? Estamos aquí en el centro histórico. Ajá. El metro más cercano es el de Zócalo. Ajá. Nos encontramos en la calle de Moneda. Ajá. Estamos aquí justo atrás de Palacio Nacional. Ok. Y enfrente tenemos la iglesia de Santa Inés. Perfecto. ¿Sale? Es Moneda 25D. Moneda 25D, horarios. Horarios, trabajamos de 9 y media a 5 de la tarde. Ok, ¿de lunes? De lunes a sábado. A sábado. ¿Algún número telefónico, páginas de Facebook, donde nosotros podamos ver todo lo que tienes ahí adentro? Ahorita tenemos. Ahorita nos sí. Van a pasar todo, chicos. ¿Podemos empezar por estos de aquí? Sí, claro. Ok, cuéntame, ¿cuál es el precio mayoreo y si haces envíos? Por ejemplo, estos son exhibidores. Ajá. Tenemos todo lo que son exhibidores para el joyero. Tenemos anilleras, cuellos, bolsitas de regalo. Tenemos pino para arete, líquidos para limpiar joyería, estuches, mantas. Tenemos medidor de anillo, foamy estos son estuches para anillo. Ajá. Pueden ser para arete, bolsitas de regalo. Todos muy, muy económicos. Sí, es lo que estamos viendo. Tenemos el medidor de anillo, okay. Tenemos el foamy para el broquel. Los aretes. Los aretitos. Okay. Tenemos esta regla, igual es para medidor de anillo. Estas son mantas. Wow, vean, chicos, estas son mantas. Es que de hecho tú tienes absolutamente todo para la bisutería y para que ellos inicien un negocio. Sí. Desde que tengas tus exhibidores, tus mostradores, hasta la cajita, la bolsita de regalo para y aparte toda la joyería. Los chicos se van a volver locos aquí. Yo creo que nos vamos a llevar dos videos. Luego ya saben que pregunto yo mucho. Vean las mantas 123. Estas son como de terciopelo, ¿no? Ajá, esa es la manta doble. Porque trabajamos chiquititas también. Por ejemplo, esta es la mixta. Y en esta tenemos cuatro tamaños. La más pequeña está en 50 pesos. Ok. Esto es para arete, broquel. Y abajo tenemos para esclava. Entonces ahora sí que tenemos variedad. Bien, en estas no se te destroza la mercancía, ¿no? No. Fea. Esta, por ejemplo, es una carpeta. Este es como un libro, como un estuchito. Tiene el cierre y tiene como hojitas para que vaya arete, pulsera, dije, o sea, va bien distribuido. Bien distribuido. Esta carpeta es como un poquito más cuando viene la persona y quiere invertir un poquito más de dinero, este es muy recomendable. Y ya lo puedes llevar, por ejemplo, a las casas, ya puedes llevar tu exhibidor a todos lados.
Aquí sí tienes un local fijo. Eso también. O las personas que trabajan mucho en Instagram, en Facebook, con todas esas fotos, pues te ayudan todos los exhibidores. Y tienen más adentro, entonces apenas vamos empezando, chicos. Sí. De este lado, todo esto que está aquí, ¿lo vamos a ver allá o lo adentro. Aprovechamos o esto aprovechamos ahora sí que de verlo es una acá? Muestra de lo ajá. que tenemos, pero adentro hay más modelos. ¿Cuántos modelos manejas? No, la verdad no los hemos contado porque es demasiado, es muchísimo. Este, por ejemplo, es el precio, 39, sí. El dije. Y ya nos van a estar diciendo qué material es este, o qué materiales manejas. Mira, trato de tenerlo separado, todo lo que es este etiqueta amarilla o verde, no sé cómo se vea ajá. en el teléfono, sí, sí. es este oro laminado. Oro laminado. Y lo de etiqueta rosa es chapa de oro. Chapa de oro. La diferencia de estos dos materiales es que la chapa solo tiene un baño. Ajá. Y el oro laminado tiene un poquito más de capas. Ajá. Y por eso es un poquito más caro y es este de mejor calidad. Últimamente ha entrado mucho el oro, el laminado, oro laminado, ¿no? Está ha mucho entrado ahorita. Demasiado. Vean, chicos, porque esto nada más es una pequeña parte de todo lo que ellos tienen dentro. Si te pregunto cuántos modelos manejas, infinidad, no, ¿verdad? Infinidad. Vean, chicos, ahorita lo vamos a ver todo. ¿Esto qué es? Esto es este broque de mariposa atrás, es ah, la cadena Rolex. Ajá. Esto se vende mucho. También hecho como se vende. Todo esto que están ajá. viendo es lo que más se vende en la tienda. ¿12 es, pesos? Ajá. Esto es broque. Tenemos desde 8 pesos, 7.50, 9 pesos, 10 pesos. Hay muchos wow. precios económicos y esto es lo que más vendemos. Ajá. Si quieren empezar un negocio, esto es lo principal que deberían de meter porque pues, se vende mucho. Y aparte está súper económico. Y yo, por ejemplo, yo revendedor, ¿en cuánto puedo llegar a dar una pinza de estas? ¿Cuánto se le gana de margen de ganancia? La mayoría de mis clientes vienen, invierten y todo lo dan al doble. Por ejemplo, si consiguen un aretito de 20, lo dan en 40 o hasta en 50 pesos. Y aún así se les hace económico, ¿no? Uh-huh. Está económico. Está económico. Bueno, chicos, ahorita vamos a entrar a toda esa onda. Y de acá tienes cajitas todas las de cajitas. ¿Estas las vendes por pieza o por docena? A partir de media docena. A partir de media. Ajá. Y los colores, por ejemplo, si quieren de esta de 6.50, se les da 6 colores diferentes. Y ese es el precio de mayoreo. Este es el precio de media sí. docena. Por ejemplo, si vienen por una pieza, no lo vendemos. Tienen que comprar sí. mínimo 6 por modelo. 6 por modelo. Estamos viendo precios desde 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, chicos. Y esto también es muy indispensable, ¿no? Sí. Y esto, chicos, es, ¿cómo le llaman? ¿A temporada le llaman ustedes? Quiere decir que esta mercancía se maneja absolutamente todo el año. Todo el año. Todo el año es de venta. Ahora sí, invítanos a... Vamos a ingresar, chicos, vamos a ver. Ay, pero ven acá, ya estuve. Estas también las vamos a ver. O igual me dejas tomarle así como una... Una... ¿19 pesos? Sí, son tobilleras. Y esto es de... Oro laminado. Oro laminado. Mayoreo, 3 pulseras. Adelante. Sí. Sé que debe venirme lo más temprano, pero me tocó metro. Tenemos pulseras de caballero, esas son pulseras de caballero, de niña. ¿Cómo es que puedo cuidar yo este material? Ah, este material, el oro laminado se cuida. No, que, por ejemplo, si ajá. se ponen crema, cloro, perfume, se meten a las albercas, le afecta mucho. Este material se debe de cuidar. Ajá. Si le tienen un cuidado adecuado, llega a durar un año o hasta 2 años. Sí, pero ahora sí que va a depender la persona, sus cuidados. Por ejemplo, si se baña, se deben ajá. de poner primero el perfume, la crema y al último la joyería. Dándole ese cuidado dura muchísimo. Dura muchísimo. Digamos que esto es como de la bisutería fina, que sí, le llaman. Y económica. Fina y económica. Esto es cadena Gold. ¿Se llega a ser negra? No. ¿Y cómo la limpio? Esto se limpia con shampoo Capriz verde, ajá. o ya sea Banar verde, con agua muy caliente. Ajá. Se limpia bien con el shampoo, se enjuaga y con una franelita se pule y vuelve a quedar brillosa, como si la acabaran de comprar. Igual dices que tú vendes el champucito, ¿no? ¿Ese líquido? El líquido se vende en plata. En esto que es oro laminado con agua caliente y el shampoo. Y el shampoo también y vamos vuelven a quedar bien. También vamos a encontrar plata contigo. Ajá. Ok, chicos, y esto nada más es la entrada. Agárrense. ¿Dónde? ¿Para dónde? Dime.
Para acá, para pues acá. Pues comenzamos con el anillo, si gustas. Ok. Ay, pero ven, déjame, le tomo screenshot. Es que muchas de mis suscriptoras lo que hacen es tomar screenshot y levantar pedidos con ustedes. Entonces trato de sacar, pues, así como que más o menos que se den una idea de todo lo que van a encontrar. Porque veo arracadas desde la más pequeñita hasta... ¿Y estos exhibidores también los vendes tú? Sí, también. De hecho, arriba. Ay, chico. Ahí están, 468, 358, 69 pesos. Ahí están todas las carpetas que nos dicen, ¿no? Sí. Las mantas, el maletín. Sí, tenemos portafolio. Portafolio, 234. Esos exhibidores son giratorios. El negro, por ejemplo. Sí. Y aquí están los básicos, 78. ¿Y cómo cambia, no? ¿Cómo sí se ve totalmente diferente la mercancía exhibida así a exhibida en eso? Ahora sí, ya, perdón. Sí. Cuéntanos, ahora sí, de este lado. Si gustas, comenzamos con el anillo. Bueno, yo vamos a comenzar con el anillo, pero ya se fue y cuando se van, me distraigo. Ay, todas estas en cuenta. Eso es pulsera. Esto está en 18 pesos. 18 pesos. Es doble. Es pulsera doble. Esta es triple. Está en 18 pesos. ¿Cualquier modelo? Cualquier modelo. De aquí hasta allá, todo el tubo es de 18 pesos. ¿Y si te ves, si vamos a tener un lugar donde poder ver toda esta mercancía? No, o no, todo, o no, solo mandas WhatsApp. Oh, pero me refiero a que si yo entro, por ejemplo, a Facebook. Ah, sí, en nuestra página están todos las fotos. Los modelos. Sí. Así como nos llega mercancía nueva, la subimos. Cada tarde subimos fotos. Mercancía nueva. Está actualizado. Sí. Porque yo aquí, chicos, pues no vamos a alcanzar a ver todos los modelos que ellos manejan, pero vean la cantidad. Oye, y bueno, ¿y si alguien pide algo personalizado, ustedes lo hacen? ¿O no trabajan sobre...? Solamente la gargantilla de nombre. Ah, ok. Ahorita vamos a llegar allá. Ya me desvié. Perdón. ¿Cuántos modelos de pulsera manejas? Ay, no, tampoco los he contado, pero sí son muchos. Bien, todo esto lo van a poder encontrar en su página de Facebook. Ahorita que nos la muestren, para que le tomen screenshot. Ahora sí. Sí, ahora sí, perdón. Vamos a poner los tejitos de vean, chicos. Y si pregunto cuántos modelos, no inventen. No, este pues blanco, todo el mueble que es de anillo. Todo el este mueble es de anillo. ¿Y esto es oro laminado? Esto es oro laminado. Mira. Wow, precio 87, es oro laminado. 87. Este es un poquito más caro. Ajá. Porque es doble, tiene mucha zirconia. Es zirconia. Ajá. Pero tenemos cositas económicas, por ejemplo, este es de 39 pesos. ¿Sale? ¿Cuál? Este. Ese es un poquito más caro, 73, pero por la zircones. Pero vean la belleza de anillo, chico. Aparte los colores son súper pastel. No vean mi dedo, ignoren mi dedo. Esta argollita es de 18 pesos. 18 pesos. ¿Este producto llega a manchar? No. Porque igual, ves que luego hay anillos como que te mancha. Ajá, igual hay que tenerle sus cuidados porque pues ahora sí que si se ponen el anillo y se ponen a trapear, que a lavar trastes, pues obviamente sí se les va a hacer feo porque el cloro mancha. Entonces ahora sí que si este anillo se lo ponen para una fiesta, no le pasa nada. Si se lavan las manos, no pasa nada. Pero vean la belleza. Este, por ejemplo, ¿en cuánto está? Y este también. Este es triple, 78 pesos. Ay, ¿y este? Este es de... ¿Es este? Ah, no. 53. Ah, pues, ¿qué son los precios, chicos? Y yo la estoy haciendo sufrir a esta mujer. Vean. Por ejemplo, este está en 29 pesos. Es como tipo compromiso, ¿no? Uh-huh. Para ver a los novios que duran 2-3 días. Está perfecto. Vean este. Es como tipo trenza. Sí. Vean este, amigos. Y tienes de todo, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, esto es con circonia. Ajá. Tenemos argollas, pasan argollas, ¿no? Por favor. Ay, vean este. Este está en 67 pesos, chicos. Pero ojalá cámara haga justicia con estas bellezas. Ese es el infinito. Sí. Y también tiene circonia. Sí. Y este anillo es ajustable. Ahí sí no hay problema con la medida. Okay.
39 pesos, chicos. ¿Sale? Bueno, ¿y estos negros en cuánto están? Por ejemplo, este. Ah, 53 pesos. Ok, ya. Sí. También manejamos argollas de matrimonio. Ajá. Tenemos argollas lisas. Argollas con algún grabado. 35, y manejamos de la talla 5 hasta la 13. Okay. Hasta la talla 13. Por eso es muy indispensable lo que tú vendes, los medidores. Ajá, los de medidores, talla. Hoy ya vamos a ver en cuánto están esos. Vean esta belleza. O sea que vamos a poder encontrar anillos contigo de todos los modelos. Pasan una de caballero, ¿no? 25. A ver, una de caballero para ahora el Día del Padre. Y grandotes y chiquitos y discretos y de colores y como para todos los gustos. $94 Este está en 45. Y últimamente los hombres cómo usan estas cosetas, ¿verdad? Vean, y esto todo está lleno de circonia. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el cristal y la circonia? Que la circonia no se raya, no pierde su brillo. Va a durar más. Me comentaban también que los el facetado, ¿no? Los cortes que tiene hace como que brille un poquito más. Ajá, exactamente. Miren, estos son mini. ¿Estos qué de graduación? Estos son los de graduación. Ese es de primaria. No me digas en cuánto salen esta estas de cosas. 44.50. 44. Cuando yo me gradué, me las dieron como en 2,000 pesos. O tengo estos que son de kinder. Ajá. Niña. Y ese está en 26 pesos. Y sí, tienes razón, se le saca bastante buen margen de ganancia a este tipo de... ¿Estos, por ejemplo? Esos anillos son de alianza. Son dos anillos en uno. Ese, por ejemplo, está en 98. 98 pesos. ¿Y este? Este igual. Está igual en 98. Pero es un anillo de alianza. Son dos anillos. Como para compromiso, ¿no? Sí. Más o menos. También tenemos este en 73 pesos. A ver... Igual, ambos por 73 pesos. Ve. Bueno, y sí, yo. Estos videos definitivamente sirven para que ustedes se den cuenta de muchas cosas. Se pasa el 71. ¿Qué es lo que más se te está vendiendo ahorita con las chavitas? ¿Cuál es lo que más se están llevando? Con todas las influencers. Pues se vende mucho los corazones, los anillos de la suerte, los infinitos. Ay, vean, ¿ese en cuánto está? Este está en 41 y es ajustable. Y es ajustable. Y esta belleza de corona, vean. Este también está en... ¿Este está en 109? 109. Este está en 109. Este es una belleza. 92. Pero tenemos cosas económicas también. Ahora sí que hay de precios. De precios. 39. 39 pesos. Esta argolla está en 20 pesos. 20 pesos. Aquí veo uno de 31. Esta, o sea, belleza. Ahora sí que hay de... Para todos los presupuestos. Hay de muchos precios. Por ejemplo, este piecito es de 31 pesos. 31 pesos, chicos. Y realmente es muy bueno que haya tanto porque las zonas son diferentes. Realmente no puedes vender un mismo producto en todas las zonas. Entonces tienes... Es el 39. 39 pesos. Y el anillo es ajustado. Es de Happy Face. Lo que nos contaba, que iba a venir con todo otra vez. Vean esto. También circonia. 47 pesos. Vean esta belleza. 49 pesos. Este es calado y con circonia. Okay. Para niñas también tiene. Sí. Chiquitos. Sí, ya. Me voy a privar aquí. Por ejemplo, para las nenas tenemos, ajá, así en 17.50. 17.50, vean. En 19 pesos. 19 pesitas. Es una belleza. ¿Quiere decir que con esto no me puedo bañar? Sí, mojarlo y bañarse no pasa nada.
Pero es cuando sí metes que, químicos. Ajá, por ejemplo, se meten a las albercas, cloro. O que agarran el cloro, que agarran la crema, ajá. Pues obviamente sí. Ahí sí, vean estas bellas. Y esos son de personaje. Tenemos así. ¿Estos en cuánto los tienes? Estos los tengo en 18 pesos. 18. Tengo a la Peppa Pig, ahora sí que de varios personajes. Y esto, pues esto ya es oro laminado. Vean esa belleza. Okay. Igual como en todo lo que trabajamos es, ajá, de tres por línea, tienen que comprar, okay, mínimo tres anillos, ya sea de niño, de dama, caballero, alguna argolla, pero tres, que sean tres anillos. ¿Del mismo modelo o puedo variar? Diferentes, ya, okay, sea de dama, caballero, lo que gusten, pero que sean tres anillos. Quiere decir que si me llevo pulseras tengo que llevarme tres pulseras. Si me llevo anillos, tres anillos. Si me llevo de aquellas, tres de aquellas. Exactamente. Ok, chicos, para que vayamos entendiendo y después no haya fallas. ¿Qué más por acá? Pues pero pasamos... Esta es pulsera ajustable. Ajá, ¿esa en cuánto? Tres pulsera. Pulsera elástica, perdón. Tenemos de niña, de dama, tenemos de ojitos... Tenemos estos que se venden mucho. Los del FIMA. Estos están los vendiendo mucho. Los de 26 pesos. Sí. Ojo y estrella. Bien. Y tienen aquí de la suerte también en 25. Las ajustables. Esta que tienes ahí está en 26. Esta del relicario. 38 pesos el relicario. Todo esto también, vean, estos traen como, ¿y este qué material es? Igual es oro laminado y las donitas son de cristal. Cristal. ¿Ok? Uh-huh. Y más. Pasamos aquí a la arracada. Ajá. Desde la más pequeña hasta la más grande y de todos los modelos. Tenemos canasta, tenemos arracada greca, arracada en tres tonos, arracada de rodio. No pregunto precios, chicos, porque ahí ya están marcados los precios. Tenemos de 18, 20, 17 pesos. Por ejemplo, estas bellezas de acá, ¿qué son? Estas son de 41. ¿Cualquier modelo? Ajá. A ver si se alcanzan a apreciar bien estas. Estas son de circonio. Estas sí son un poquito más caras, pero la arracada está totalmente llena de circonio. Y esta canasta es económica. Esta es de chapa y la tengo en 12 pesos. Y hay ahora sí que muchos modelos. 12 pesos, estas arracadas. Aparte de todo esto, ¿tienes más modelos? Todo el mueble. De hecho, no alcanzamos a exhibir todo. ¿Y dónde me entero yo de los modelos? ¿En Facebook? Ajá. Mm-hmm. En nuestra página se suben. En esa no la había visto, arracada de gota. Esa es como larga. Vean todas las arracadas. Qué bonito. Ahí se ven súper diferentes. 38 pesos, chicos. Esta es la greca que esta le dices. Esta es la greca. Esta se vende mucho. 42. Tenemos la grande. 52 pesos. Bien. Esta es facetada y esta es la línea que se vende mucho. Facetada quiere decir que trae cortes. Trae cortes. En la raca. Para el brillo. Sí. Y hay tamaños muy, muy, muy chiquitos para nena. Uh-huh. Hasta el tamaño más grande. Que viene siendo este. Wow, ya regresó, ¿verdad? Este estaba en super tendencia en los 80, 90, chicos, las super arracadotas. Y regresa. O estas nunca se han ido, cuéntame. No, nunca se han ido. Nunca pasan de moda las arracadas. Nunca. Todos los tamaños los pueden tener aquí. Ok. Esas son de colores. 88, 69, 61, 41.
Este es blanco. Estas son de corazón. 23, 40, 27. Tenemos un poquito más. Wow, que dice que es. Este es como de tres oro. ¿Cómo le llaman a esto? En tres tonos, es florentino. Florentino. Sé que no se va a apreciar bien. Bien. ¿Por qué dice 18K? Es el baño de 18 quilates. 86. Tenemos así en 32 pesos. Wow, estas también las he visto mucho. Siempre. ¿Cómo puedo yo vender tu producto? Dame algunos tips. ¿Qué puedo yo decirle a mi cliente? Para pues que compre el material, producto. Para empezar, el material dura mucho. Ajá. Dura mucho. Entonces, es un material que se puede meter uno a bañar con él y no se va a hacer feo. Obviamente hay que darle las recomendaciones de nada de cloro, perfume, pero aún así duran mucho. ¿Muy buen negocio para inversión? Sí. Bien, chicas. Creo que la bisutería es de los mejores negocios que hay para invertir, definitivamente. Este también es florentino. Este es florentino. Bien, chicas. No voy a poder sacar ni la mitad de lo que tienen aquí, pero definitivamente es una tienda que tienen que venir a ver. O en este caso, contactar. Por ejemplo, tenemos así. Ay, están súper delgaditas. Que son delgaditas y muy económicas. Son de 14, de 17, de 17 19. Son muy económicas. Ya no sé yo ni qué agarrar ni dónde. Y también es igual, es ¿Este es chapa? Este es oro laminado. Oro laminado. Que a mí se me va entre oro laminado, chapa de oro. Y de todo. Y vean que estas se me hacen como muy delicadas. Como más discretas, ¿no? Más. Chequen los precios. Tenemos así, con circón. Vean esta belleza, ¿en cuánto está? 21 pesos, 21.50. Para darse en... como en 50 pesos. Mínimo. Mínimo, porque si lo pones en un buen exhibidor con una buena presentación. Se ve bien y la pagan hasta por más. Por más. Mucho depende de eso. Ustedes tienen que agarrarle la maña a los negocios. Todo tiene así como que sus trucos. Wow. Zigzag 34 34 34. Bien la belleza de eso. Esto es chapa. Ajá. Y estas son en figuras. Ok. Tenemos corazones. Tenemos el diamante. El diamante de 13 pesos. El oval. El rectangular. Estas no te pasan de 20 pesos, ¿verdad? No. Estas son de chapa y son muy económicas. Yo, por ejemplo, yo no le sé nada a esta onda de la bisutería. ¿Qué diferencia hay así bien marcada entre chapa y oro? Aparte de que el oro laminado lo tienes que cuidar un poquito más. Pues es un... el material es demasiado bueno y muy económico. Y ahora sí que como ahorita el oro está muy caro. Ajá. O sea, es una buena inversión, se vende mucho. Esto se me va a hacer negro. Y es de muy buena calidad. No se hace negro. La chapa tiene una duración de hasta 6 meses. Ajá, ya después de cierto tiempo sí se empieza a hacer fea. Pero pues es un material que te dura mucho y es muy económico. ¿Y este se puede limpiar? Sí. Igual con agua caliente y shampoo Vanar verde o Capriz verde. Ok, bueno. Todo es esa recarga. Y yo sé que no me van a poder sacar todas porque vean todas las bellezas que hay. Bueno, ya sacaron otra, ya me vine para acá. ¿Estas en cuánto están? En 41. ¿Quieres una copita? Este es como con muchos detalles, ¿no? Este es más elaborado. Sí, este es la canastita. Y es un poco más pesado, por eso es más caro. Sí, bien. Este es más elaborada, se ven los detalles.
Estas son canastitas de con corazón. Estas están súper bonitas. Y acá son como estas que nos enseñaron acá. Acá tienen largas, acá tienen de tornasol. Tienes de ojitos también. Sí. El ojito está mucho de moda, pero mucho. ¿En cuánto tienes esta? $76. Tenemos así grandes en 40. Y no pesadas, estas no pesan. Este es de 61 por los tres tonos. Este es florentino. Ya vamos aprendiendo esta onda. Estas están bien bonitas. Okay, voy a sacarles nada más así para que más o menos se den una idea de qué es lo que pueden ustedes encontrar en esta tienda. Bien. Estas, por ejemplo, están súper bonitas. Estas de acá. Luis, ok, aparte de arracadas, ¿de aquel lado? $29. ¿Qué material es este? Es oro laminado. Las bolitas son de oro laminado. ¿Y lo demás es cristal? Sí. 55, 34. Esta, por ejemplo, es de 32.50. Tenemos así en $26. Ok. Tenemos así en $17. $17. Esta está mucho de moda, está en $23.50. También es este oro laminado. Tienes muchos modelos de estos también. ¿Y tus collares? Tengo collares de 190, pero es un collar completo que te trae pulsera, arete y la gargantilla. A ver, enséñame este. Sí, claro. Bueno, y siempre que le tomo el screenshot, acá hay más collares todavía. Pero ese que está ahí es una belleza. ¿Este, verdad? No, el de acá, a ese. Mira. Ese, por ejemplo, ¿en cuánto está? En 261. Trae la pulsera, trae los aretes de arillo, uh-huh, y la gargantilla. Vean la belleza de esto. ¿Das algunos tips de venta? Por ejemplo, la gente que apenas va a iniciar sus negocios y que no sabe ni qué onda con sus productos ni nada. ¿Puedes dar algunos tips de venta? Pues ahora sí que para que empiecen el negocio, yo creo que con unos $1,000 de inversión, que se lleven un poquito de todo. En las mantas que estábamos viendo al principio, exhibirlas de esa forma, que ir con la amiguita, con la vecina, o empezar el negocio con exhibidores, con los cuellos, poner ahí las pulseras, las gargantillas. Digamos que este es uno de los productos que prácticamente se vende solo, ¿no? Sí, se esto. Vende muy, muy bien. Sí, la bisutería, chicos, es ganar. Esa. Ok, ya manos, ¿y esta? ¿Cuál más? ¿Qué más? Por ejemplo, estos que tienes acá, ¿qué precio tienen? Estos que tienes acá, ¿qué precio tienen? Hay de 78, 172, 104, 120. ¿Eso qué material es? Igual, es oro laminado con cristal. ¿Y estos son rosarios? Eso es rosario. Ahí están los precios, chicos. 65, 65, 78. Vean, esta es una belleza. $78. 127. 62. 149. 200. Ok, ¿para dónde nos vamos? Estas están bien. Que tomen screenshot ahí. Ok. Para allá. Sí. ¿De este lado hay? Sí,
tengo medallas. Las medallas las manejo desde 18, 17, 20 pesos. Okay. Todo esto es oro laminado en florentino, que es en tres colores. Estos son un poquito más caros porque tienen circonio alrededor de la medalla. Son de 34, pero aún así está muy buen precio. Económico. Tenemos lo que son iniciales. ¿Estas de qué material son? Igual en oro laminado en 19.50. Y tenemos todas las letras. Tenemos los cubitos para armar nombre. Las iniciales. Todo esto, chicos, es oro laminado. Y todo se vende esto muy, muy bien. Estos son de 33.50, igual este manejo de la A a la Z. Uh-huh. Y son con circonio incrustado. Voy a meter más ketchup aquí para la postura. ¿De este lado? De este lado también tengo letra de molde, letra en manuscrito. Uh-huh. Tengo nombres de 30 pesos y nombres de 40 pesos. ¿Cuántos nombres manejas? Tratamos de manejar solo los nombres comunes. Y pues igual tratamos de tener casi todos los nombres. Es imposible luego tener todos porque sí son muchísimos nombres. De este lado, juegos. Completos. Anillo, collar y pulsera. Anillo, ajá, brazalete, cadena, dije y los aretitos. Por 129 pesos. ¿De estos tienes más modelos? Sí, manejamos más modelos. Ah, pues acá tienes puro arete. Ajá, acá tengo todo lo que es arete. Puro arete. Digamos que es una probadita de lo que vimos allá afuera. Oye, acá vénganse con tiempo. Porque, por ejemplo, a ver, enséñame estos. Este. Ahí voy yo. Ay, pero voy a necesitar saber qué encontramos en este. Wow, esos están en 77. Se pierde mucho el color en el negro. Vean. ¿La florecita qué es? Es este. Pasta. Vean este. Estos son más discretos. Vean este. 70. Una belleza. ¿Este que es puro cristal? Sí. ¿Pura circonia cristal? ¿Qué es? Es este circonia con cristal. Esta es una belleza. Estos también. La perla que no pasa. Estas bellezas. Este es rosa palo, ¿no? Sí. Es una belleza. ¿Cuánto me dura el brillo de las piedritas? Pues muchísimo tiempo, te digo, si lo saben cuidar hasta el año o pasando el año. Es una belleza también. Ok, ¿de este lado hay? Es este arete de circonia blanca. Igual es oro laminado. Wow. Manejamos circonia blanca y circonia de colores. Vean qué belleza. Contigo vamos a encontrar los cartoncitos también para exhibir estos. Encontramos el foamy. Ah, el foamy. Wow, 62 pesos, 57 pesos. Me voy a quedar todo el día aquí, chico. Dices, no, dices que ya no. Wow. Bien, eso. Si se aprecia mejor en la mano, como que el negro le pierde mucho el color. Miren esas bellezas, 76. Estas, 46. Miren esas. Es una belleza. 57 pesos. ¿Y esta es la de color? Esta es la de color. Es piedra, es circonia de colores. Esa tiene un costo de 108, 108. Pesos. Aquí hay de 60, de 56. Definitivamente sí, para todos los bolsillos. Esta es una belleza. ¿Estas también son de color? Sí. Sí, pero son colores es pastel. Es mini piedrita. Y son colores pastel, chicos. Este.
Aquí hay colores pastel, por ejemplo, ver esta. Oye, esta también es una belleza. Y estas les digo que es todas las temporadas, no, les iba a decir para el día de la mamá, pero no. Esto puede ser regalo para oficina, para... Hay cumpleaños, para allá me estoy haciendo bolas. Para todo, el 14 de febrero, para los abuelitos, para la tía. Hay muchos, chicos. ¿Cuál es el que más se te vende? Pues de todo se me vende. Tengo arete corto, arete largo. Es que hay de todos los gustos. ¿Quieres como para escoger? No, sí, definitivamente para escoger. Pero aquí estoy viendo más como para chavitas. Ajá, por ejemplo, este es el arete que va aquí. Y el simulador. Ajá, se coloca arriba y la cadena cuelga. La cadena cuelga, ya queda el corazoncito colgando. Sí, ven, porque aquí estoy viendo de ladito. 47, ese simulador es de corazón, este es de candado. Por acá tienes el que son rombos, el de planetas, vean. Este de planetas se vende mucho. Okay, ¿este qué es? ¿Como balito nada más? Ajá. Se vende un balito. De cruz, que también ahorita ya los chavos, ¿no? Creo que ya los que ponen tendencia en arete son los chavos. Ok. ¿Los más largos que tienes? Los más largos que tengo. Son estos, ¿no? Acá. Ah, estos también se venden, ¿no? Porque va a regresar el arete maxi largo, maxi. Este es muy largo. Está en 121. Y para nada pesan, ¿verdad? No. Este el material es rodio. Es igual que el oro laminado. Okay. También las cruces están mucho. Y tiene ese tamaño. Exactamente, tenemos tres tamaños. Contamos con tres tamaños, 30, 34, el más el grande. Más grande. Este es... Okay. Sí. Yo sí. Enséñame todo lo que quieras enseñarme. Vean esta belleza. Y estos exhibidores los venden ahí. Que es arete de filigrana. Ajá. Esto se vende muy bien. Ok. Son tres tonos. ¿Filigrana qué es? ¿El corte? ¿O el color o el diseño? Así se le llama al diseño del arete. Ah, ok. Ya sea, bueno, le llaman filigrana o arete oaxaqueño. Bien. Esto se vende mucho. Y tienen muchos modelos. Y aparte estoy viendo precios desde los 30 pesos hasta los 56 pesos. Creo que es el más caro. Este es un atrapasueños. O ajá, simula, no sé. Simula. Simula un atrapasueños. Este es uno de los más caros, 56. Ven. Pero este ya viene como con bordes. Como con relieve este. Ahí están las arracadas. ¿Qué? Este exhibidor lo venden aquí también, chicos, para que se inviertan en todo. Todos estos también los vamos a encontrar ahí. Ajá. ¿O este qué material es? Es oro laminado. Bien, chicos. Este es una belleza. ¿Este lo tienes en más colores o nada más en esta? En perla. Solo en ese color. Solo en ese color. ¿Podemos? Ajá. Vean estas. Qué bueno que no hay gente. Ayer vine bien, no hay gente. Se me ha complicado mucho. Se me había complicado mucho grabar este local. Pero vean. Y es que está siempre repleto aquí de gente. Estos también son clásicos, ¿no? Para todas las que apenas conocemos esta onda. 55. Qué diferente se ve en un exhibidor. Definitivamente las... ¡Ay, vean esto! ¿Esto también es? Es este de oro laminado, son de víbora. Fíjate que las víboras están mucho de moda. Sí, ¿no? Ahora ya es un placer que te digan así en estos tiempos. Pero si le van a invertir a toda esta onda, definitivamente inviértale un buen exhibidor. Su mercancía se da bien. Ok. Estos son los violadores.
pero esto es así. Y acá, ¿qué más hay? Pulsera. Ay, ven aquellos huellitos, chicos. A ver. De 121, 144, 68. De verdad que este video les va a súper encantar. O eso espero. Que a mí me está gustando mucho. No teníamos un proveedor de oro laminado como tal, de oro laminado, no. La medalla y por ahí están anillos. Ok, ya acabé de husmear de este lado. Ay, no, no he acabado. Vean, acá hay más. Todas estas que tienes atrás, ¿qué son? Es el arete de filigrana. Esta es una belleza. Aguanta la respiración ahí tantito. Bien, esto está enorme. 117 pesos. Estos sí son atrapasueños. Ajá, ese es el arete atrapasueños. Lo tenemos en 21. Mira. Es una belleza. Ay, ay no, ay, ay, ahí está. Ok, ¿qué más? Nos pasamos. ¿Ese es tu número? ¿Ya lo tienes? No. Sí. ¿Y tu número? Para que le tomen ustedes screenshot, chicos. Sí. Pase, señor. Ay, miren, ya me topé acá de este lado. No, a mí me dejan un ratito y me pierdo, ¿eh? Me distraigo, me voy. Este es un de acrílico, chicos. 3.80, 3.10, 6 pesos. Y acá todavía hay todo esto. Ya lo dejé por allá. Vean. Ven, aquí son de víbora. ¿Estas qué precio tienen? Aquí hay de 59, 72, hay de 80, hay de 74, hay de varios Mira precios. La familia. Por ejemplo, este de la familia. ¿En cuánto está? En 90. Ay, perdón, en 92 pesos. Y yo no me puedo bañar con este, ¿verdad? Sí, 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 sí. No le pasa nada al mojarse. Ah, que sí, que no entiendo, que no entiendo. Se me va, se me va. Este es una belleza. Todo chicos. Esto se vende muy, muy bien. Este le llaman el de concha. Perla madre, ¿no? Le llaman algo así. ¿O no? ¿O es concha? Es concha. Por ejemplo, el de conchita, ¿en cuánto está? 102 pesos. Letras iniciales. ¿En cuánto andan estas? Estoy viendo ahí 86. Pero si ustedes ven las iniciales, están llenas, me supongo que debe ser circonia. Ajá. Circonia de colores. ¿Y estas? Son de hojita en 60 pesos. 60 pesos. ¿Este se parte? No, no, este simula. Así, simula. Uh-huh. ¿Y este de acá más, es lo mismo? Aquí hay más modelos y acá atrás hay más modelos. Bien, esta. No, no te preocupes. Este es un puerco. Estrellas. Las lunas. Estas vienen con los anillos. Cuéntame qué significan los anillos. ¿Son semanarios? Sí, ¿verdad? Esta tienda de moneda lleva 3 años. Ajá. Que la abrimos, pero tenemos otra tienda con 15 años trabajando el oro laminado. Cuéntame, ¿dónde la vamos a encontrar también? La otra tienda está en calle República de Guatemala. Ajá. Y está enfrente de la clínica de salubridad, es el número 77. Sí, ¿verdad? Es Guatemala 77. Chicos, pues nos queda justo enfrente de Freddy. ¿Saben justo dónde los van a encontrar? Al lado de Moños Lalo. Ahí van a encontrar. Y de hecho son parientes de Moños Lalo. Entonces tengo muchas suscriptoras que ya invirtieron con ellos. Quiere decir que de este lado pues también son totalmente confiables.
Y nuestra página de Facebook, sí, sí, apenas comenzó con esto de la cuarentena, ahora sí que nos tuvimos que renovar porque pues con esto de la cuarentena pues no pudimos abrir y entonces decidimos abrir la página y nos ha ido muy bien. Okay. En la página de Facebook nos encuentran como Joyas Teofanía. A ver. Y en Instagram igual Joyas Teofanía. Ah, bueno, ahorita nos lo prestan para pasarlo en cámara y que ustedes le tomen screenshot. Yo mientras voy a perderme aquí un rato en estas monadas y bellezas. Chicos, yo me voy a llevar ese de los tres niñitos. Y han visto un osito. ¿Ya la tenemos? Ok. Instagram y Facebook. Ahí está, para que le tomen screenshot, pues espérenmelo tantito porque yo también lo voy a tomar y lo voy a dejar en la comunidad. Uh-huh. Y abajo tenemos los teléfonos. Ay, chicos, ahí está. Para que digan que no, que el que se le pasa, ahí anda. La ahí compra está. Mínima es de $2,000 pesos cuando son envíos. Y el envío, ajá, lo hacemos por FedEx. Ajá. El más económico es de $250. Y también hacemos envíos por DHL, estafeta. Ahora sí que nos acomodamos al cliente, a la paquetería que le quede más cerca. Ahora, yo tengo varios suscriptores de aquí que son foráneos y ellos mandan pedir en camiones de peña. ¿Ustedes entregan ahí? También. Ahora sí que nos acomodamos como al cliente lo requiera. Hemos tenido muy buena aceptación en la página de Facebook, muy buenos comentarios. Y ahora sí que quiero dejar claro que la tienda es muy segura. O sea, si hacen un pedido es seguro de que llegue. No hay inconveniente de que ay, no me llegó, que es mentira. No. Sí, no son fraudes, chicos. No son fraudes. De hecho, a una de mis clientas le acaba de pasar, hizo una compra de bisutería en $10,000 pesos. Vean, este es un cierre en una página de Facebook y efectivamente fue fraude. Entonces aquí pueden tener la certeza de que si invierten con ellos su mercancía va a llegar. Bien. ¿En cuánto me dijiste que estaban los precios de estos? ¿Entre pues cuánto hay y cuánto? De 72, 50, 65, hay de 58, 73. Hay un poquito más caro de 80, 100. Pero ahora sí que varía el precio por el modelo. Este es uno de los caros, ¿no? 134. Ok, aquí están todas las cajitas, ya las sacamos. También tienes de acrílico. Ajá. Okay, para que chequen todos los igual precios. Igual todas las cajas las manejamos a partir de 6, manejamos bolsitas. Uh-huh. Igual es a partir de 6. Es como de gamuza, ¿no? Ajá. Tenemos las almohaditas para exhibir pulseras, relojes, para lo que quieras. Estas almohaditas las tenemos en $5.50 la pieza y tienen que comprar mínimo 6. Son muy económicas. Acuérdense que en cuanto a estas cosas, lo mínimo son 6 piezas y en cuanto a bisutería, tienen que ser 3 piezas. 3 por línea. Por línea. ¿Cómo se dividen las líneas? ¿Me comentabas? La línea de arete tienen que ser 3 modelos diferentes, pero que sea en la línea de arete. Por ejemplo, si quieren un arete, una cadena y un anillo, no lo manejamos así. Tienen que comprar 3 por línea, 3 anillos, 3 cadenas, 3 aretes, 3 pulseras. Todo es a partir de 3. Todo es a partir de 3. Ya me eché un chispazo por acá. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para dónde nos vamos? Acá. Ay, chicos, ya nos perdimos todo ya. Acá tenemos todo lo que es dije. Esa es la línea de caballero. Uh-huh. Tenemos estrellitas, manitas de Fátima, anclas, herraduras. Uh-huh. Tenemos guitarra para... Tenemos para... Los oficios. Ajá. Hay unos que se desprenden, yo estaba viendo que había uno, por ejemplo este que es dúo, el 32, el Yin y el Yang, panques, chupones, bicis, de este lado, ya nos vamos con lo religioso. De este lado, comuniones, confirmaciones, bautizos, cruces. Ahí está, chicos. De este lado. ¡Ay! Esto es lo que más está ahorita en temporada, ¿no? Oye, como en tendencia. Digo, aquello es clásico y aquello se va a manejar todo el año.
Pero ahorita esto está ahorita en, por ejemplo, vean los, todo lo kawaii. Estos. Si yo me quiero llevar un, por ejemplo, un dijecito de estos y una cadenita, más o menos en cuánto me sale, porque también las vendes sueltas, ¿no? Ajá, hay cadenas de 30 pesos. Si se llevan un dije de 17, vienen invirtiendo menos de 50 pesos. Vean, y aquí están todas las familias, chicos. Esto también últimamente se ha manejado bastante. Vean, de hecho está en columpio. ¿Cuál es lo que más se vende de aquí? Se venden muy bien los niños, las parejitas, que el niño, la niña. Se venden mucho los corazones, las tortugas. Vean los zapatitos. Las mariposas. Esta temporada o este año las mariposas van a entrar con todo. En todos lados, en los gatos. Una de 15, sería como okay, esta. Ok, toda esta vitrina es exclusivamente de... De dije. Dije. Dije, tenemos es todo eso de dije y aquí te tienes las cadenas. Ah, ok. Chicos, ay, las esclavas también. Las cadenas, la cadena más económica que tienes. Tenemos cadenas desde 20 pesos, por ejemplo, esta es la más económica. Ajá. Pero ahora sí que varía de precio porque hay tejidos, hay colita de ratón. Por ejemplo, la colita de ratón está aquí. Yeah. Tenemos la cadenita de espejo. Okay. Tenemos esta que es la Viviana. Y varían de precios. Hay de 40, 50, 30. Va a ser dependiendo el grosor y el tejido. Hay de incluso, por ejemplo, esta, Florentino, le llamas, ¿no? Ajá, esta es más cara, pero por el grosor y por el, los tres tonos. 135, ¿verdad? Y los precios están acá. Ajá. Estas son gargantillas en figuras, que las tengo desde 32.50. Okay. Y esta también hay una, esta es la trenza, ¿no? Y hay una que es panza de mi gorra, creo que también le llama. No la tengo ahorita, pero sí la manejamos. Este es el tejido barbada. Ajá. Este es el tejido wow, chino. Está súper bonito. ¿Y esta es pesada? Sí. Ah, oh, sí, esta sí pesa, chicos. Grande. Relativamente acá ya es, siento que acá ya están las más pesadas, las más elaboradas, más grandes, son desde 100. ¿Cuál es la más cara? ¿Esta? ¿400? Ajá, tenemos de 421. Pero esta ya es más pesada. O tenemos así en 119. Esa es una belleza, vean. Es una belleza. Esta, por ejemplo, está en 30. Ajá. Tenemos así, o sea, entre más gruesa la cadena, más es más cara. Y entre más ligera es más económica. Esta, por ejemplo, es de 30 pesos. Okay. Bueno, todas estas, no choco con nada, espero que no. 21. Todas estas y todos los precios, chicos, están arriba. Estas bellezas que acabo de ver toparme aquí. 82 pesos. ¿De estos cuántos modelos manejas? Manejamos todo esto de aquí atrás. Okay. ¡Oh, chicos! ¡Wow! ¡Vean! ¿62 pesos? 62. ¿56 pesos? Ajá. Es pulsera de dama con circonia. Con circonia. Uh-huh. Vean todos los diseños. Aquí, ¿de cuánto a cuánto van más o menos tus pues pulseritas? Son de 59, 62. Porque son con circonia. Ajá. O tengo aquí, por ejemplo, estas son económicas. Ajá. Son de figuras y están en 26 pesos. 26 pesos. Y de muchas son figuras, más ligeritas. ¿Sí? Y son más económicas. Y estas son, con estas haces... Esta, por ejemplo, está en 82 pesos. Aquí vienen los precios desde 24, 14 pesos, 30 pesos, 19 pesos, 15 pesos, 103, 80. Básicamente, pues para todos los bolsillos, para todas las inversiones. 42.
¿Lo pones con también? Es una de negro. Una de negro. Ajá. En esta, 64 99. Miren, okay. ¿Ah? Perdón. Sí, ¿para dónde? Las esclavas. Ok. Tenemos esclavas de caballero en 97 pesos. Ok. $116. Ahora para el día del padre, ¿no? Sí. Súper bien. $136. 112. Ajá. Tenemos de figuras. Tenemos la coronita en 61 pesos. Ok. Tenemos la esclava de la suerte igual en 61 pesos. Esa es como florentino, le llamas. De tres colores. Tenemos así. Ajá. Es sencilla, oh, pero igual, wow, es florentina en 52 pesos. Esa está muy bonita. Tenemos las clásicas, uh-huh, en 52. Uh-huh. Tenemos la Cartier, uh-huh, tejido Cartier. Ya llegaste a la... ¡Ay, oh, eso es una belleza! Ya llegaste. ¿En cuánto está? 79. 72. ¿Y estas son para niños? Ajá, estas son para niño, kinder o de bebé. Ay, chicos. Por ejemplo, a un niño, ¿cuánto le dura esto? Un año o hasta más. Okay, ya me estoy tronando. Okay, ¿puedo ver estas? Sí. Estas son violadores. ¿Esta es la parte de arriba del violador? Sí. Mira, ¿ya te lo dieron, Sophie? Ya, ahí están en la bolsa. Ah, sí. Uy, estas también. Miren estas. Ay, estas son para nena, ¿no? Okay. Es para nena y para adulto. Para adulto, ¿no? Uy, estas salieron de mi tiempo. ¿Y siguen? Sí, esos nunca pasan de moda. Los violadores no pasan de moda. Hay de niños también. Este exhibidor también lo van a encontrar con ellos, chicos, también se puede enviar, ¿verdad? Sí. Ok, ya acabé de usar este exhibidor de este lado. ¿Dónde más? Nos pasamos al broque. Ok. Bien, chicos, ya estoy viendo acá los broquelitos de panda, de unicornio. Aquí empiezan el diablito, el... Bien, corazón. 28 pesos, chicos. 23 pesos. 12 pesos. ¿Cuál es el broquel más económico que tienes? El más económico lo tengo en 7.50. 7.50. Ay, vean. A mí, aparte a mí me gusta mucho este. Vean la mariposa. Esta es una mariposa diferente, ¿no? Ajá, es como si fuera de bolita, pero ajá, igual la tornilla. Vean, esta es una belleza. ¿Cuál es de tornillito? No es la típica bolita. Esa no la había visto. Ay, ya se me fue. De colibrí, de flor, de unicornio, de corazones. ¿Cuál es el más económico? Este. Sí, tenemos de 8 pesos. 8 pesos. Tenemos así en 9.50. No, wow. 13 pesos. Oye, ¿esto es plata o es este? Es chapa. Es chapa. Uh-huh. ¿Y esta no la llegan a vender por plata? Porque yo he visto estos diseños, sí, que te los venden plata. Por plata. Sí, también lo tenemos en plata. Vean ese. Y esto también no pasa, ¿verdad? Esta línea de broquel se le llama chispa y se vende muchísimo. Esto es como que de tus joyas de la, sí, corona de la tienda. Que hay yo que estas uñas que no me dejan agarrar nada, pero ah, quería uñas. ¿Estas están? Y de chispa, ¿tienes más modelos o nada, sí, más manejas estos? Bien, aquí veo un unicornio. No.
Qué belleza, todos los de Mickey, ven. 8 pesos, chicos. Estos, por ejemplo, ¿en cuánto están? Estos son un poquito más elevados, porque es este circón incrustada. Tenemos en 39 pesos. 39 pesos. En 38 pesos. Estos botones. Miren, acá hay chiquititos. Estos chiquititos los tenemos en 5.50. 5.50, broquel 5.50. Con bolita atrás. ¿Para dar en? Pues para dar hasta en 20 pesos. ¿Y estos, no? Bien. ¿Y estos para las nenas o para las personas que se hacen las perforaciones arriba? Arriba, ¿no? Ahora sí que es el gusto de la persona. 5.50, chicos. Ok, de este lado. Tenemos estas figuritas que son de 13 pesos. Tenemos lo que son soles. Este viene solo laminado. Sí, tenemos el niño y la niña. Tenemos cuadros en 13 pesos. 13 pesos. Aparte el detalle, que el piecito, trae ahí su circonia. Eclipse. Los corazones que siempre se venden. Sí, ¿no? También. El esos infinito, nunca pasan de moda. El yin y el yang. Así tenemos infinidad de modelos para que... En esto que es el broquel lo manejamos después de 6 pares. Okay. Pero pueden escoger lo que gusten mientras sea broquel. El precio y modelo que gusten. Broquel es este que trae la bolita en la parte de atrás, ¿verdad? Bien. Chicos, aquí me voy a... Los pinos, las flores, las, los infinitos, las cerraduras, las lunas. $13, pues desde 5.50, que es tu más económico, ¿verdad? 5.50, 8.50, 13 pesos. 13 pesos. Esa línea que estamos viendo se vende muchísimo, es de 12.50 y tenemos muchísimos modelos. De Mickey Mouse, del Toast, de unicornio, Frida Kahlo, animalitos, panquecitos, aguacatitos. Sí, bien. ¿Y todo lo kawaii? Pulpos. ¿Y esta de pasta? ¿O es migajón? Es migajón. 10.50. ¿Manejas más modelos de migajón? Este, sí. Ahorita te los paso. Chicos, la llama. A mí me enseñan algo y ya quiero yo estar tocando. Vean el elefante. ¿Lo de migajón? Entonces está en 10.50. En 10.50. ¿Y de estos cada cuándo te llega modelo nuevo? De hecho, cada diario me llegan modelos nuevos. Diario. Un poquito de todo, pero diario llegan cosas nuevas. Y así como llegan en la página, se suben. Se sube. Sí, para que nos sigan en nuestra página. Ahorita nos van a prestar otra vez su... Vean, este es su escrito. Para que le tomen nuevamente screenshot y no se les pase por ahí. Ok, esto. Vean, chicos. Los flamingos. Ay, vean los borrigos. ¿Estos son estas? Sí. Es el esmaltado, ¿verdad? Ajá. Este es el esmaltado de teléfono. El dúo. Bueno, el doble. Esto que es de teléfono lo tenemos en 18.50. Igual hay muchos modelos. ¿Estas son más para nenas? ¿O también va parejo? Pues va parejo. Casi que hay chicas que les gusta que la... Toda la onda kawaii. Ay, ahí que está. Les gusta las chicas superpoderosas. Exactamente, las poderosas, ahí está Bombón. Los escandalosos. Vean, ok. Among Us. Vean, de Among Us. De Minion, de Campanita. Sí. Qué belleza. Ay, vean, Snoopy. Por acá está LOL. Sí, es LOL. ¿Este qué es?
No. Estas. Estas son de circonia. Ok. Y estas van de 16 a 19 pesos. Son tres tamaños, 16, 17 y 19 pesos. 19 pesos, pero es el mismo modelo. Sí, lo que cambia es el tamaño, la figura, porque hay piedra redonda, piedra en forma de estrella, marquís, cuadro. Sí, vean, este es como rombito. Vean, rombito. Ok, este también es broquelito. Chicos, y todo eso de allá son puros aretes. Estos son, miren, son fresas. 27 pesos las fresitas. Estos son de mariposita. Ah, no, también son de rondanita. Sí. Mariposa. Fresa con hoja. Bien, esas bellezas. Estos van desde los, estoy viendo, 15 pesos. El angelito. Hasta los 34 pesos. 44 pesos. Bien. Los perritos. Este, por ejemplo. Este es largo, ¿no? Uh-huh. Este se coloca. Ajá. En la oreja. Ah, este va para arriba. Ajá. Ok, 40 pesos. Catarinas, broquelitos con perlas. También manejamos la línea de mariposa atrás. Ajá. Igual es broquel, solo que con mariposa atrás. Con mariposita atrás. ¿Qué te piden más, con mariposa o con bolita? Pues igual vienen no más por la bolita, pero igual la mariposa se vende bien. Si no, las personas, por sobre todo las que sí, están acostumbradas a cambiárselos. Sí, porque muchas veces vienen y me dicen, es que me lastima. Tú sabes que hay de gustos. Aquí van desde los 42, 32, 57. ¿A qué? Miren estos. Vamos acá. Ya estoy viendo precios de 37, 24. Todo esto es mariposita. Bien, estos están muy bonitos. Estos son una belleza. Ay, de abeja. También toda esta onda es mariposita. Sí, todo esto es con mariposita atrás. Cisnes, triángulos, osos, cuadrados. Los más discretos, ¿no? También. Como para todo. Mira. Conejos. Búhos. Todos lados. Ay, a ver, este es una belleza. Moño. Vean este. Estos son cuernitos de alce, ¿no? Sí. Una vez, si lo sabe, ¿qué? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Los copos, ok. Aquí vamos desde los 27, ¿no? 27 hasta los 42, más o menos. Pero vean, las cerezas. Ok. Chicos, ya llevamos más de una hora. Les dije que se trajeran algo, porque esto iba a estar, pero bueno. ¿De aquí qué nos falta? Pues aquí en la parte de atrás tenemos todo lo que son jueguitos. Uh-huh. Tenemos jueguitos económicos de 97, de 71, 84. Por ejemplo, este es doble. Es el degradado. Uh-huh. Y este tiene muchos, ¿no? Este es de 71. Que abarca así como que. Ah, exactamente. Crucecitas. Son muchos. Ok, todos estos. Tenemos así juego completo en 93 pesos. 93 pesos. Este trae la pulsera, los aretes, la gargantilla. Ok, y arriba estoy viendo con nombres. Ajá, tenemos todos los nombres comunes. ¿En cuánto tienes esos? Los tenemos en 78. 78 pesos. Y allá estoy viendo más, pero sí, con circonias. Ajá. Aquí más modelitos.
Mira, esta te vale 110, es florentina. Esta está en 127 pesos. Esta, nena. Ok. 96 la decoración. Miren la belleza de cadena. 106 pesos. Hay de cruz, de cisne, de estrellas, de lunas. Uy, esta es una belleza también. 98 pesos. Yo quiero ver todo esto, vean, mientras ella... O sea, tomen screenshot a todo esto. Este es con circonia también. 104 pesos. Este es grandecito. ¿Y cuántos modelos manejas de estos? Uy, no, infinidad. Definitivamente tienen o que visitar su página o definitivamente venir a tienda. Sí. Porque si yo con hora y media no vamos a terminar de enseñar todo lo que tienen ellos aquí. Ya me enrosqué yo por acá. Ya. Ok. Todos los modelos de ahí. Y acá me faltó esto. Este que es este, ahora la vinagre. Ok, nos hace falta algo más. Acá está el nombre. Ahí está el nombre. ¿Esto es lo que dijiste? 78. Solamente aquí tienes. Definitivamente no. Okay. ¿Algo más que nos haya hecho? Pues tenemos aros, tenemos relojes. Fin de semana, semanarios. Estas son pulseras. Sí, es el semanario, está en 123.50 con 7 aros. Ok. Tenemos los aros de 34. Estas son para las princesas. Ajá. Con la casa. De todos los modelos también. Tienes con cortes, lisos, calados. De este lado, relojes. Uh-huh. 322. 202. Igual todo esto lo vamos a encontrar en tu página, ¿verdad? Sí, claro que sí, todo eso se sube y nos encuentran como Joyas Teofanini. Ahorita nos van a pasar otra vez su hojita. ¿Bolsas también? ¿O esas ya no? Ok, chicos, esa ya no. 90, ok, de este lado. Ok, ¿algo más? Tenemos esa línea de arete. Ajá. Es de 10 pesos. El material es chapa de oro y el poste del arete es en tono blanco. Y se le llama antialérgico. Antialérgico. No infecta el oído. Y tenemos muchos modelos, animales, frutitas. ¿Cada cuándo te llega este? Diario llegan modelos. Diario llegan modelos. ¿Podemos pasar? Bueno, pues tenemos otro proveedor, chicos. Otro proveedor. Ok. Ok, ¿algo más? Pues todos los collares que tengo allá arriba. De entrada es, que son como estos, ¿no? ¿O no? Es otro. Miren este. 125 pesos. Miren este, es una belleza. 121 pesos. Estas son, estas no. 194 pesos. Ok, lleve. Estas son pulseritas ajustables. Las tengo en 65 pesos. Y tengo muchísimos modelos. Este se ajusta al tamaño de la mano. Sí, con el, si como corbatín, ¿no? Más o menos. Este es como corbatín. Tienes una corbata y ya queda. No, ya no va a salir, tú no sabes, pero. Vean, chicos. Tenemos árbol. El árbol de la vida. El búho. Este que es un angelito. Los búhos. ¿A dónde viene? ¿Todos tienen el mismo costo? 65 pesos. Y este pasadorcito distingue mucho de otros. Es como muy elegantoso, ¿no? Este anda como más elegantoso. Tómalo un poquito, chicos, no se preocupen. Aquellos,
precios. Hay de 90 a 100 pesos. ¿Esos son tipo étnicos, más o menos les llaman? No, ¿cuál es el...? Voy a acercarme. Para que más o menos le tomen screenshot. Y si ustedes están buscando este tipo de collares, bueno, pues ya tengan una opción de este lado. No me gusta mucho, pero con los sacos. Y últimamente las influencers utilizan los sacos y estos collares que dan hasta el escote. Okay. ¿Qué más nos hace falta? ¿Necesitas pasar para que puedas acercarte a los juegos? Sí, pues voy a entrar a la cocina. Con permiso. Juegos. ¿Cuáles son los juegos? ¿Estos? ¿Precio? 98. Ah, arete. ¿También oro laminado? Oro laminado. Ya ni te pregunto de cuántos modelos manejas, porque... Y de todo esto también te llega mercancía diario. Diario. Estas son unas bellezas. Tú me mandas por una cosa y yo me desvío. Bien, estas son unas bellezas. Y estos, para que le tomen screenshot, porque los teníamos muy lejos. Vean todos los modelos que manejan acá. Entonces, estos que son como más delgaditos, más finitos. Y está repleto, literal. Okay. Ok, ¿listo? Sí. ¿Para dónde? Ok. Perdón. Este es dúo, ¿no? Ajá, es doble. Ya me voy a poner a despachar mejor en lugar. Y últimamente en TikTok, no sé, pero en TikTok, ya ven que yo me la vivo en TikTok, venden los juegos, pero por separado. Es decir, que venden el aretito y venden la cadena y ellos arman como que el juego ahí y el aretito pues se va de a 100 pesos y la cadena de 150 y así es como lo venden. Esas plataformas ayudan mucho, te dan muchos tips de venta, mucha forma en que tú puedas exhibir, te dan ideas. Esta belleza. ¿Ok? Mira, también tenemos esta línea. Esta es Huggies, se le llama así, es arracadita, ya sea lisa o con circonia, y esta línea de arracada se vende muchísimo. Sí, esto es lo que está en temporada ahorita. Definitivamente Huggies lo ves en todos lados, de todos los modelos, de todos los tamaños, de todas las formas, y creo que esto ya lo usan niños y niñas, ya, parejito. Y bueno, pues aquí también los van a poder encontrar. Esta también. Línea de aretes se vende muchísimo. Sí. Y es va de parejo, lo que ¿no? más se vende. Va desde personas grandes hasta chavitos, que son los que usan... Este sí, para que vean, es como súper universal. Este sí lo usan desde las nenas, las abuelitas, las mamás, todo. Te digo, hasta los chavitos los traen, ¿no? Luego sacaron unos aretes bien bonitos. Por ejemplo, este de circonia está en 35 pesos. 35 pesos. Chicos, sí estoy viendo de 20 pesos, 38 pesos. Es el infinito, pero diferente. Este que es súper lleno de circonias, 65 pesos. Esa arracadita. Igual. En 38 pesos. 20 pesos. Este infinito lo tengo en 20 pesos. 20 pesos, chicos. Para que se vea el doble, dice. 20 pesos este, ven. Y si no es 50. Ay, no vean este. Ay, vean este corazón. 39. Ok, ¿esto también es Huggies? Huggies. Tenemos muchísimas cajas, muchos modelos. Este es largo. De 19 pesos hasta el más caro. ¿Cuál es el más caro? Pues tenemos caros de 60, 70 pesos. Relativamente caro, porque... Vean, 60 pesos y está lleno de cristales. 37, 49. Este es una belleza. Es una corona. Ay, no vean, estas son cerezas. Ay, yo va, ¿qué es?
Pues a ver, caso. Sí. Ok, ¿algo más que nos haya hecho falta? Yo aquí me quedo, chicas. Vayan, se echan un sueño y regresan a seguir viendo el video. Pues yo creo que... ¿Estos también son juguis? ¿Por qué se les llama juguis? Por el tipo, ¿es el tipo de broche? El tipo de broche. Ah. Es por eso que le llaman los... ¿Este también es? Sí. Es una tortuguita. Son como arracaditas, pero un poquito diferentes, ¿no? Y son juguis. Vean esta elegantez, por favor. Vean esta. Cereza negra. Tortugas, abejas, colores. Es una belleza también. Ya, ya. Ah, quítamelo todo. Todos los días. Y bueno, ¿terminamos? ¿O nos hace falta algo? Tú dile. Pues también tengo de escenario. Ok. ¿Esas se encuentran? ¿Estos son, verdad? Este es de 68 pesos. Pero tienen los cortes, el facetado le llaman. Por eso es que brilla tanto esto. Y aunque rosa y todo, no pierde el brillo porque es el corte que trae. Ya, ya, ya estoy lista para vender. Bien, chicos. Okay. Ah, también tienes de estas. Este seguro está mucho de moda. ¿En cuánto tienes estas? 94 pesos, listo. Igual esta línea de pulsera, que es la de ojitos, la vendo mucho, la tengo en 42 pesos. La tengo sola o la tengo con la moneda de San Benito. Sí. Pues ahora sí, vuélveme a pasar tus direcciones, horarios, números telefónicos, todo, todo lo que ellos tengan que saber para comunicarse contigo. Ahí está. Yo que voy checando por todos lados. Estamos ubicados en calle Moneda, 25D, atrás de Palacio Nacional, y el metro más cercano es el de Zócalo. Sí, hoy estuvo cerrado, hay muchos manifestantes, pero por ambas calles aledañas pueden llegar a lo que es calle Moneda. Instagram, Facebook, así es como los van a encontrar, así es como van a poder ver toda la mercancía que nosotros no alcanzamos a sacar por falta de tiempo, chicos. Es que realmente es bastante mercancía. Envíos a toda la República con una compra mínima de 2,000 pesos. Todos estos son sus números telefónicos. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Digamos que si ellos vieron el video y les gustan algunas cosas, toman el screenshot, pueden mandar aquí el pedido y listo. Y una de las chicas los va a atender. Pueden checar las fotos en nuestra página de Facebook. Lo que no encuentren o buscan algo y no lo ven en la página, las chicas les mandan las fotos. Pueden mandar. Ok, chicos, pues es una atención personalizada. Son proveedores totalmente confiables. De hecho, son confiables porque ya tenemos rato siguiendo a tus familiares. Entonces, ahora ya estamos de este lado. Entonces, ahorita la situación está muy complicada en esto de las inversiones. Realmente, si vas a invertir tu dinero, hazlo con alguien que te vaya a responder, que te vaya a mandar tu mercancía y que tenga precios como los que tienen ustedes. De verdad, los invito a que vengan a ver su tienda. Vengan a... No se queden con lo que dice Lau. Definitivamente no lo hagan. Vengan, visítenlos, chequen precios, comparen calidades, atención y todo lo que ustedes tengan que comparar. ¿Algo más? Pues ya, Silvia. Después de hacerte sufrir, Silvia. Vean, estas no las vi. Pero para que chequen los precios. Pues nada, chicos, de aquí nos vamos a ir por los blusones de Mickey y después nos vamos por puro material didáctico. Entonces, córreme porque si no me quedo. César, no, pues ¿quieres salir? Muchísimas gracias, sí. ¿Quieres que sí, te conozcan? Ella no. Ella es Silvia. Y yo dije salir, ya se iba. Pero no, ella es Silvia, chicos. Y esta es la tienda. Van a poder encontrar desde insumos hasta todas las cosas. Déjame, los ubico por fuera. Y realmente está lleno. O sea, literal, quería salir Silvia, pero no. Pero en la calle, dices. Ok, chicos, es aquí, está súper chiquito. De hecho, tú lo vas a ver y está súper chiquito. Es nada más la entradita, pero adentro está toda la magia.
Muchísimas gracias por atendernos, Silvia. No, de qué, al contrario, gracias a ti por venir a tomar el video, nuestra tienda, para que nos sigan, nos conozcan. Lo que vendemos es muy buena calidad, es de muy buena inversión. Pueden empezar con muy poquitito. Y ahora sí que pues ya les dejamos todos los datos de Facebook, de Instagram. Y para que pues animen a hacer su pedido foráneo, ya que si por algún problema o no pueden venir, nosotros los podemos atender por vía WhatsApp. Está muy bien, chicos. Y definitivamente el día que vengan no se van a arrepentir, yo sé lo que les digo. Digo, ustedes ya lo vieron. De hecho, vieron una mínima parte de todo lo que hay allá adentro. Entonces, de verdad, los invito a que vengan. Muchas gracias, Silvia. No, dejé a ti. Pues nada, chicos, aquí está Zócalo. Esto es Correo Mayor. Ahí está Correo Mayor. Para allá te vas a Peña. Tienes que caminar a lo que es Moneda, si es que vienes de allá. Y aquí los vas a encontrar. Nada, bye bye.